poner al tanto de los abusos y atropellos que hemos sufrido nosotros como familia. Nosotros estábamos ausentes de todo, no sabíamos de las acusaciones. Sin embargo, ellos se han, DICRIN se ha tirado a nuestros hogares a hacer revisiones que no deben de hacer. Se han llevado mis familiares, tienen a la esposa de mi hermano desde ayer, tienen a mi madre desde esta mañana e incluso fueron al trabajo de mi hermano mayor a buscarlo a él. Sabemos que nosotros debemos de colaborar con las autoridades, pero si nosotros no sabemos de nada, ellos tienen que respetarnos nuestros derechos y no... ellos saben que pueden perjudicar a mi hermano yendo hacia su trabajo. Su deber no es ese. Entonces yo quiero que lo pongan inmediatamente en libertad, porque yo sé que ellos no tienen ninguna autoridad para tener a ninguno de ellos en su poder. ¿Cómo se llama tu madre? Mi hermano se llama Henry Nelson Gutiérrez. ¿A qué se dedica? Él trabaja con los RICE. Y ellos fueron allá mismo a buscarlo hoy. Donde Eufemio. Ellos fueron allá mismo al almacén de Eufemio a buscarlo. E incluso él no estaba ahí, estaba llevando alguna mercancía. Y ellos fueron allá hasta esperarlo ahí. ¿Cuántas personas detenidas? Ellos tienen 3 personas detenidas. Y yo sé que eso no es, que ellos no tienen autoridad para hacer eso, que eso es ilegal. E incluso de ir y presionar a mi madre que se pusiera ropa y sacarla desde su misma casa. Eso es un abuso. Y yo quiero que lo liberten inmediatamente, que ellos no tienen ningún derecho. ¿De qué se acusa? Según ellos, de que yo le pasé un arma de fuego a... Cuando no es así, yo fui a coger una consulta para operarme de la mano. Y no conocíamos, lo saludé. Nada más. Pero dice que tú le pasaste el arma de fuego al interno, ¿no es cierto? No. ¿A qué tú te dedicas? A Chiripián, que estoy iniciado de esa mano. Tú dices que en ese momento tú estabas en una consulta, entonces. No, iba a coger una consulta. Entonces, ¿por qué decidiste entonces entregarte? Porque soy inocente y no sé de eso. ¿Por qué no te están involucrando a ti entonces? Porque supuestamente me vieron corriendo. ¿Y quién lo corrió ahí? No son un tiro, ¿quién lo corrió? ¿Qué tú pudiste ver en el momento? Nada. ¿Tú lo conoces, no sé, a Orlando? Sí, somos de barrio. Compañero de la zona donde vive el que la policía acusa de haberle pasado el arma de fuego a quien hirió a varias personas en el hospital. Los compañeros que forman parte del colectivo, en función de que tienen a su madre, a la madre del acusado detenida, y a otros familiares, sobre todo lo de la madre que está muy enferma, que la comunidad se ha preocupado por esa situación y que nosotros entendemos que es ilegal, porque cada quien es responsable de sus hechos. Y entonces, como parte de la Comisión de los Derechos Humanos y dirigente del colectivo y dirigente sindical, pues nos llamaron, nosotros llamamos a los de parte de la dirección del Comité de los Derechos Humanos. Aquí ya estamos, está el Francis de León, está Félix Reyes, está Rebeca y otro compañero que formó parte de la Comisión de los Derechos Humanos. Y quisimos entonces entregarlo vía la fiscalía, que fue una sugerencia de los dirigentes de las juntas de vecinos de esa zona, que en vez de entregarlo a la policía, pues le entregáramos vía la fiscalía.